Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Vélez versus Estudiantes de La Plata por la fecha número 6 de la Copa Libertadores 2022. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Vélez al fin empezará el encuentro queriendo demostrar su buen juego, tratando de tener buena fluidez en el juego para poder tener un poco más de desarrollo de juego, teniendo que salir de alguna dificultad que se le va a presentar, en la cual en el segundo tiempo se va a desmoronar su juego, tratando de terminar el partido queriendo que se acabe este encuentro para no tener una mala posición en el grupo, ya que Estudiantes empezará el encuentro queriendo iniciar un buen juego, tratando de tener un poco más de desarrollo de juego, queriendo tener que lastimar al rival encontrando algún que otro gol o alguna jugada que le sirva de ventaja para ellos, para que en el segundo tiempo deje un poco el pasado atrás para poder encontrar alguna situación de juego que les permite encontrar la victoria. Ya que en esta lectura de tarot me estará indicando que Estudiantes se llevará este encuentro. Y ahora voy a ver con el otro mazo de tarot para tratar de confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo martes 24 de mayo del 2022, perteneciente al grupo C. Bien, para Vélez Arfiel empezará el encuentro queriendo tener buena afinidad entre sus jugadores, queriendo plasmar lo que el técnico quiere, teniendo un poco más de posesión de pelota, en la cual en el segundo tiempo quieren volver a jugar como venía jugando, aunque sea en los últimos partidos de su liga local, para poder terminar el partido tratando de irse a otra competencia, ya sea aunque sea llegar a tercer puesto para ir a la Sudamericana. Mientras que para Estudiantes empezará el encuentro queriendo mantener su arco en cero para poder dominar al rival y no ser el dominado, teniendo todo a su favor, un jugador que se destaque sobre el resto para poder dominar al rival y tener un buen equilibrio en la cancha. Debido a que en esta lectura de tarot me estaré indicando y confirmando que Estudiantes de La Plata ganará este encuentro. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.